Qué impresionante, qué emocionante es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Las largas filas de la gente en sus centros de votación, listos para participar en el cambio que todos los venezolanos quieren. Desde anoche veíamos las filas, la gente muy animada, motivada, saben que es el ahora o nunca para salir de una feroz dictadura que ha saqueado y ha destruido totalmente este país. Entre las cosas importantes que se dieron temprano, pudimos ver a Nicolás Maduro, el dictador, llegando solo a la votación. Y según los analistas, llegó temprano para evitar los abucheos y el rechazo del público. Diferente fue lo que hizo Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, que llegó acompañado de su familia, pero la gente alrededor saludándolo y mostrándole ese apoyo. O sea, la gente en Venezuela está comprometida con el cambio, está defendiendo el voto. Se han dado algunas disputas entre personas del chavismo que quieren manipular las maquinitas y por el otro lado, las personas que tratan de impedírselo. Hay una imagen que es muy emocionante que aquí grafica el compromiso de todos los venezolanos y es que salió en una caravana con motociclistas montada sobre una moto María Corina Machado y en el recorrido podíamos ver a la gente saludándola, levantando los brazos, vitoreándola, gritándole y yo me pregunto en esas calles, pues esto es algo improvisado, eso no escogió María Corina pasearse por algunas calles y eso demuestra de que es abrumadora la ventaja, mientras el chavismo, mientras los gorilas, mientras los mafiosos que están en el poder, que han usurpado el poder en Venezuela, que han afectado a millones de personas, pues no se arriesgan a salir a las calles sin ningún tipo de protección, porque ellos llegan forrados de escolta, María Corina, Edmundo y el resto de las figuras de la oposición, pues van y la gente los respalda. Eso es asombroso y lo que está pasando. Seguramente todas estas horas serán de noticias así. Pudimos ver declaraciones de Antonio Ledezma, que fue alcalde allá en Venezuela, que fue preso político, que se tuvo que ir al exilio. Pues hablaba de algunas cosas, decía de que el voto masivo mata el fraude, que cómo va a ser el chavismo para ocultar esa ventaja. Eso es lo más importante con todo y que tienen desventaja, con todo y que no hay observación electoral, con todo y que están maniobrando, colocando donde más le favorece las mesas de votación. Abrieron todas las mesas, el 99%, o sea, de que casi en su totalidad, 21 millones de venezolanos están llamados a votar, pero hay que decir de que un buen porcentaje de esta gente pues les pusieron trabas, no les han permitido, sobre todo la que vive en el extranjero. Pero imágenes que nos animan a esperar un gran resultado. Nosotros los nicaragüenses estamos respaldando a los venezolanos porque estamos padeciendo el mismo mal y creemos que si cae Venezuela, si esta dictadura se va, después sigue la de Nicaragua. Muchos ejemplos hay que sacar del esfuerzo, de la batalla que está dando la oposición en Venezuela y qué bonito ha sido ver, seguir de cerca todas estas imágenes que conmueven, animan, son motivadoras, dan aliciente con que el resultado se va a lograr a favor de la oposición, que significa a favor del pueblo. Los venezolanos saben que es ahora o nunca salir de una nefasta dictadura que se ha apropiado, que ha usurpado el poder, que ha saqueado desde 1998 con la llegada de Chávez y ahora representado por otro tirano como es Nicolás Maduro. Gracias a todos por ver el video.